Cuando nace un caleño, nace un salsero. Nos contagiamos de la cultura de la salsa. 24 horas de solo salsa, tus artistas favoritos, los mejores conciertos y toda la movida cultural en torno a la salsa en un canal especialmente diseñado para ti. El aire de Cali tiene un nuevo encanto. Canal UNE, al aire. Que arrancó, estamos con bienvenidos a esta noche especial, porque como siempre ingresamos a sus casas para que charlemos un rato, para que nos entretengamos, para que conozcamos la vida de invitados. Y es que hoy no es que invitado, invitadazo el que tenemos hoy, así que no se pueden perder este programa. Y le doy como siempre el saludo aquí a mi compañero fiel, que nunca se mueve de mi lado. Ay, Dios, él permanece mío. Ahí José Miguel Vargas, ¿cómo va? Gracias, muy buenas noches. No, sí, voy a moverme, me moví. Gracias. Hasta ahí nomás. Bueno, hoy Clarina Quintero se vino muy pintoresca, ¿no? Claro. Hoy usted se vino con todos los varios colores. Sí, colorinchuda. Colorinchuda. Pues sí, señor. Quiere decir que el lunes usted lo toma como tiene que... Ay, vea, se pone usted a provocar aquí a la gente, ¿sí ve? Bueno, se vino ella con todos los poderes el día de hoy, porque ella sabía que se iba a encontrar con unos personajes de esta talla. De la talla del maestro, por supuesto, del maestro Douglas Quintero. Noches. Buenas noches, muy contento de estar nuevamente en Estamos Con. Sí, señor, felices estamos todos de arrancar esta semana nuevamente. Maestro, ¿le fue bien el fin de semana? ¿Todo estuvo muy perfecto, bien? Perfecto, ¿sí? Maravilloso. 10 puntos. Descansé, dormí. Ajá. Y trabajé. Ah, ¿trabajó también? Estuvo tocando por ahí. Tuve tiempo de trabajar. No, él es muy juicioso. Venga, ¿y cuándo iba a invitar a esas fiestas suyas? Porque es que él se va de rumba y entonces, ¿qué? No. ¿Eh? Se iba de rumba. Yo se ríe nomás. Bueno, maestro, después nos tiene que contar cómo son esas fiestas. Están escuchando ya hablar a nuestro sensei. Así es. Estamos con el que nos enseña de música y el que nos acompaña además con las congas. Así es. Porque hoy ya les anuncié y ustedes ya lo están viendo por ahí. Sí, es el que se imaginan. ¡Mauro! El que está con el celular en la mano. ¡Castillo! Claro que sí, un saludo a todos. Vamos, porque aquí tengo un video bien chévere en el que acabamos de subir por las redes, nosotros tres, recochando, ¿sí? Entonces me estaba asegurando que quedara bien. ¿Y quedó ya? Pero quedó bonitísimo. ¿Ya le llegó a toda sí, la mira, fan? Míralo, aquí está. Mira, aquí está. ¿A cuál cámara? Esa es la recocha que se armó. Ay, aquí Dios hace dos minutos. No. Subió, finalmente es que subió. Es imposible tener a Mauro cerca y no estar recochando. Él es una recocha de tiempo completo. Mauro, bienvenido a esta recocha. Hombre, muchas gracias. Un placer tenerlo por acá. Encantadísimo, Mauro. Sí, bueno, muy contento de estar aquí en mi ciudad, pasándola bueno, como siempre. Disfrutando de la música, inaugurando este nuevo emprendimiento bonito que lo vean muchos televisores, casi gracias, que todos, hombre. Por donde quiera que paso. Gracias. Nos encanta la salsa aquí en la ciudad. Ya bajo la aplicación, tiene que bajarla también. Sí, claro, estaba en eso también y le estaba diciendo a la gente que a los que no tengan la oportunidad pues de verlo en la casa, que estén por salir y van a estar en un lugar, pues no pueden bajar la aplicación de uno, ¿no? Claro que y sí. Y entonces ahí lo pueden ver en cualquier lugar del mundo. Está. Así, así que súper chulo. Bueno, caballero. ¿Quién viene por acá por la tierrita por estos días? Bueno, pues yo soy de la tierra y tengo muchas cosas que hacer aquí. De verdad que me siento muy contento, me siento un profeta en mi tierra además. Quiero enviarle a todas las personas que me escriben por las redes sociales, que están pendientes de mí, que van a los conciertos. Quiero decirles que me siento muy contento, muy complacido por todo ese cariño que me tienen. Y bueno, siempre estoy aquí viniendo, volviendo ese cariño convertido en música, pasándola bueno en el barrio, visitando a la familia, haciendo negocios también, porque imagínate, claro, pues hay que mover la pelota, hay que darle a la cosa. Y bueno, y también, bueno, de verdad, sí, sobre todo con mucho, mucho, mucho agradecimiento con la gente que me da mucho cariño todos los días, cada vez que salgo, que paso a la puerta de mi casa. Porque lo que Mauro nos va a contar hoy es lo polifacético que es. No. Vea, estamos a alcanzar la hora y media. Trombonista, sabe percusión, cantante, compositor, productor, actor, arreglista. Productor, arreglista. Y maneja buses. Mauro, y juega fútbol también. Sí, no, el pase, pero ya me lo quitaron porque no cogí el bus, entonces me dijeron, no, está oxidado en el tráfico. Me dijeron, no. Pero venga, hagamos una cosa, vuelta a manejar bus.
sientas en el patíbulo de los acusados? Claro, pero por favor. ¿Cómo así? Ah, no me han dicho. No, es que no leyeron. Ah, qué pena. Uy, no había leído, hermano. No, pero ¿cómo así? Pero usted ya firmó no, todas las cláusulas. Ya, eso está firmado. Ya, ya no hay nada que hacer. Está bueno. En instante regresamos. Quédense aquí, ticos. Mejor dicho, traigan las crispetas. Siéntense ahí frente al televisor. Cómanse alguito mientras. Sírvanse algo para tomar. No alcanzan a hacer todo eso, señor, porque estos comerciales son corticos. Ah, es muy cortico. Pero ya regresamos en instantes. Bienvenidos a esto que se llama Estamos con Canal 1 al Aire. Muy bien. Salsa, guaguancó ahí sabroso. Ahí sí es cuando hay que decir, maestro. Él es un maestro, ¿no? En la música, todos los años de este mundo haciendo buena música, el maestro Douglas Quintero ha pasado por una cantidad de orquestas, conoce muy bien la movida por derecho, por izquierda, de frente. Por el centro. Por el centro. Es el que crea las jugadas, mejor dicho, es el Messi y el Cristiano al mismo tiempo de la música. Excelente, sí, señor. Douglas y Quintero, ahí está. Y tenemos a Mauro Castillo, que sería como el Falcao de la música, el que anota los goles. Sí. También sí, enrasado y cuadrado. También sí. Me confunde con Sánchez. Sánchez pide feliz. No, oiga, sí, oiga. No. Igualito, ¿no? Sí, tal cual, igualito. Mentira, no. Pero ya pudiste hablar con Sánchez y decirle tal, hermano del alma, ¿no? Sí, pues nos escribimos mucho. En realidad, pues es complicado estar personalmente, pero sí, tenemos una amistad bien bonita. Le mando un saludo a él, a su hermana, a toda su familia. Son bueno, bien bacanos. No te vas de Cali sin hacer qué. Siempre que pasas por Cali. No, sin bailar. Sin. Es que yo me mantengo metido acá. Entonces, cada que llego, salgo a rumbear. Voy a comer. Me gusta mucho la comida. De acá, pues, la comida típica. Igual, pues, experimento otras cosas. Pero, venga, pero me gusta mucho así la comida de acá. No me voy sin jugar fútbol. Me encanta pegarle a la pelota. Soy calidoso. Los que tengan problemas en contención o en ataque, me avisan. Sí, yo tengo un problemita. Puedo cambiar. Tengo un equipo defectuoso porque uno de mis jugadores estrellas está lesionado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es verdad? Es en serio. De una vez, si quiere, frente a las cámaras. Cuadremos con opción de préstamo, perdón, con opción de compra. Con opción de compra, opción eso de sí. De compra, mejor. Sí, sí, eso, sí, mejor. Sí, porque con opción de préstamo, eso deja mucho que pensar, sí, tenés razón. Pero sí podemos. Enfrente aquí me comprometo, hermano. Vamos bien. A ver, si quieren que lleguen unas cámaras para que pillen a ver cómo es que es la. Ah, bueno. Sino que digan después que no hablo sino con la lengua de acá y no con la de España. No. Sí. Se le cree. El fútbol desde niño y también le gustaban las cometas. Uy, sí, no, pues aquí no. Mi papá hace muy buenas cometas, ¿sabes? Mi papá es, ahora es jubilado, pues, es licenciado en ciencias sociales y, uy, nos hacía unas cometas espectaculares y salíamos a elevarlas y todo. Sí, a mí también. Ahí medio aprendí. Usted dice que come la comida de Cali, pero en Bogotá también hay comida de Cali. Uy, sí, mantengo metido por allá, sí, hay varios restaurantes. Sí, hay restaurantes chéveres. ¿Pero qué es lo que usted extraña allá en Bogotá, de aquí a Cali, que es típico, típico, que solamente lo encuentra aquí? Yo extraño todo, por eso te digo, yo vengo como 3 veces a la semana, o sea, digamos de cada mes, la mitad del mes o casi, no sé, un poco más, me la paso acá. Ah, qué bueno. Pues, porque más que, bueno, me gusta mucho Colombia. Yo viví un tiempo en Estados Unidos, en Miami, y me pareció una ciudad muy interesante, con un movimiento importante, y me dio muchas oportunidades que supe aprovechar, pues, de buena manera. Pero siento que aquí en Colombia, especialmente en Cali, hay mucho por hacer, ¿no? Sí, claro. Hay, digamos, como mucho talento y la oportunidad. Aprovecho esta oportunidad incluso para decirle a los empresarios, a la gente que puede aportar, pues, en ciertas áreas del, digamos, del entretenimiento y en la industria, que aquí hay mucho talento y que vale la pena invertir. Yo soy uno de las, pues, digamos, personas más interesadas en eso. Siempre estoy buscando talento para desarrollar cosas, proyectos. Tengo una compañía que ha crecido mucho. Por eso también me vine a Estados Unidos, porque los que les digo, hay muchas cosas por hacer aquí. Ah, usted busca talento. Le tengo la cantante. ¿Ah, la sí? Tiene, aquí está. Bueno, conga, sí, bolero. Sí. Esa de una vez. De una vez, bolero. Lo que quieras y malabarista y... No, lo que se te ocurra. ¿Sí? Es más, ¿te ella compromete constantemente o es verdad que cantas? Que ¿Qué dice maestro? ¿Las canta o no canta? ¿Pero en la ducha vale? También, lo hace muy bien. En
la ducha. Cantate vale, unita, porque si en la ducha, entonces sí. Cantate unita. Venga, ella la afina. ¿Cómo es que la afina? No, ni no, ni no. Afinó. Afinó, afinó. Muy bien. Bueno, Mauro. Yo espero, Mauro, con ansias locas, que algún día José Miguel supere esto que acaba de pasar, porque estoy de todos los programas. ¿Ah, sí? El no, ni no, ni no lleva por lo menos unos seis meses al aire. No, llevamos más tiempo con el no, ni no, ni no. Es que es muy bueno. Muy bueno. No, espero, José, que algún día... Es más, he recibido mails de la gente diciendo, por favor, no, ni no, ni no. No, ni no, ni no. ¿Es en serio, Clarena? Bueno, sí, y los que están en el Twitter también nos pueden escribir, ¿cierto? ¿Cómo nos taguean en Twitter? @CanalUne. @CanalUne, y mi Twitter es @MauroCastillo, así bien sencillo, todo pegadito, sí, sí. @MauroCastillo o @CanalUne, sí, sí, y sí. Nos dan pues las impresiones del noni, noni, noni. Mauro, se pone uno a leer la información, toda la información que hay sobre Mauricio, y cree uno, si no lo conociera y si ya no hubiera visto esa cara, que quién sabe cuántos años tiene, a qué horas hizo tanta cosa. Bueno, yo consumo un producto, les tengo que confesar, tengo 74 años. No, no, en realidad no. Aire acondicionado de aquí. Sí, no, y claro. Se llama criogenia. Están bien. Sí, ¿cuántos tenemos? Sí, 87. Claro, 57. ¿Usted tiene cuántos? 74. Y Clara tiene 80, imagínate. No, no, vamos, dos ganó. Dos ganó. No, en realidad. Aquí el único joven es Tula, la verdad. Excelente, excelente. Pero sí. Sí, sí, sí. No, lo chévere es que creo que todo nace de las ganas de hacer las cosas. No, yo no sé si ustedes se acuerdan de la hora del racionamiento, la hora Gaviria. Claro, sí, claro, 93. Claro, que entonces, lo recogía en el transporte a las 3 de la mañana. Uy, sí. ¿A mí? Claro, y ya entra uno al colegio como a las 5. Sí. Dios mío, a las 6, era una cosa terrible. Uno entraba a las 6, pero como lo corrieron, entonces ya quedó uno entrando a las 5. No, Dios mío, bueno, era complicadísimo. Entonces se iba la energía por la noche y yo llegaba a jugar fútbol y nos juntábamos con los vecinos, de los jóvenes, pues los pelados, en el barrio Prados del Sur. Y... bueno, ahí nos juntábamos y con ollas, con tarros, empezábamos a cantar canciones. Entonces, venga, cantemos una canción de esas que yo cantaba así. Un hombre que iba por un camino. Llamada María. Muy bien.